Un paraíso para su bienestar. Balneario San Andrés de Canena patrocina el documental del Linares Deportivo. El 22 de junio de 2002, el fútbol linarense festejaba el que ha sido hasta la fecha su último ascenso a la categoría de bronce del fútbol nacional. Ya lo habían logrado un par de temporadas antes de la mano de Manolo Tomé y José Antonio Sosa, pero el paso por Segunda B fue muy corto. Con la llegada de la familia Cañas Fernández a la dirección del club, se vivían años de bonanza económica, nueva plantilla con jugadores contrastados, pero que nunca habían coincidido juntos. Este año, 12 temporadas después, algunos de aquellos protagonistas del ascenso en el Colombino siguen vistiendo la azulilla en el renacido Linares Deportivo e intentan repetir la gesta. Aquella plantilla dirigida por Miguel Rivera había sumado ese año 25 jornadas sin perder, récord que ha igualado el equipo de la presente temporada pese a estar compuesto en su mayoría por jugadores que arrancaron con el nuevo club desde categorías provinciales. Sin embargo, el comienzo de la temporada para el recordado equipo del ascenso en Huelva no fue nada halagüeño. Pues yo creo que el éxito del ascenso de Huelva, de ese equipo, se forjó en las dos primeras jornadas de liga. Fueron dos encuentros que, si no recuerdo mal, perdimos los dos primeros partidos. Y a raíz de ahí, pues tuvimos una semana en la que, con el entrenador que teníamos entonces, que era Miguel Rivera, nos planteamos el hablar entre nosotros, más de tema deportivo, más de entrenar físico, fue todo psicológico, entrenar, contar cada uno de dónde venía, por qué estaba allí, cuáles eran los éxitos que había conseguido cada uno y cuáles eran las metas que nos habían llevado a venir aquí a Linares a todos. Estamos hablando de un grupo humano, éramos 14 o 15 personas, de que habíamos llegado a fichajes nuevos, que no nos conocíamos. Y a raíz de ahí nos dimos cuenta de que éramos un equipo válido, que éramos un equipo que estaba capacitado para conseguir los éxitos y los objetivos que nos habían puesto. Estábamos ante un momento cumbre. Veníamos de un descenso, de sufrir un descenso la temporada anterior, y el equipo
la ciudad merecía volver a estar en la segunda división B. Pues los comienzos fueron muy difíciles, hasta el punto de que en la misma presentación, el mismo partido de presentación, salimos al campo, te van nombrando uno a uno y lo único que recibimos son pitos, reproches de una temporada anterior que habían descendido de segunda B. Entonces, nosotros teníamos una idea de que Linares era Linares y cuando llegamos lo único que recibimos fue un ambiente muy hostil hacia nosotros, que en realidad no era hacia nosotros, era hacia lo que se había vivido el año anterior. El equipo se unió espectacularmente, el vestuario era uno, todos íbamos a la misma y si teníamos que hacer una cena íbamos los 20 de la plantilla juntos, si teníamos que ir a un acto íbamos los 20 de la plantilla juntos. Particularmente viví momentos muy emocionantes, momentos que a mí particularmente hicieron que se me saltaran las lágrimas. Se me ponía la carne de gallina en Linares, viendo 4, 5, 6 mil personas en Linares, fuera de Linares, cada vez que íbamos iba una masa social increíble. Todos los jugadores que veníamos éramos de categoría superior, o casi todos, y no habíamos vivido esas situaciones. Los equipos de categoría superior que donde habíamos estado, entonces nos llenó más y nos hizo sentirnos más futbolistas. En la recta final del encuentro, con empate a uno, al Linares le señalan penalti en contra en el Colombino y el miedo a perder el trabajo de toda la temporada se instaura entre la familia azulilla. Me pilla calentando cerca de donde en línea levanta el banderín pitando penalti. Yo la verdad que, hombre, sinceramente, a día de hoy yo sigo pensando que era fuera, aunque algunas imágenes parecen que el penalti está bien pitado, pero la verdad que ahí se te pasa de todo. Yo recuerdo la imagen de Emilio, el que era nuestro capitán, levantándose la camiseta de Linares, indicando la imagen de su familia, de su niña, de su mujer. Que no estábamos haciendo un partido como para poder remontar un partido. Sabíamos que se nos iba ahí, que se nos iba, y que la única esperanza que teníamos era en Óscar y en este caso que no sabíamos cuál era el salvador que iba a ser escudero. Era un momento de angustia que pensabas que todo se acababa, que todo el trabajo que habíamos hecho durante un año, que era el merecido ascenso porque el equipo lo merecía, parecía que todo se acababa. Sin embargo, dos jugadores se mantienen ajenos a las protestas al colegiado, sin saber aún que serían los salvadores del ascenso. Yo a Escudero lo conozco porque es de Madrid, yo soy de Madrid y habíamos coincidido antes en Madrid. A pesar de que Escudero empezó a jugar fútbol muy tarde, empezó a jugar con 19 o 20 años, eso era pura raza. Eso lo tenía claro. Él me dijo, vení, si tú paras el penalti, yo voy a estar allí. Y así fue. Va a lanzar Vaquero, 34 minutos. Aquí se juega Linares el ser o no ser. Óscar Benito. La puede echar fuera Vaquero. Se puede poner nervioso. La va a echar fuera Vaquero. Échala fuera. Paró. Óscar Benito. Penalti tuve la suerte de que me tiraran antes. Yo como portero, era un chaval que en aquellos tiempos jugaba Mendieta. Y era el típico jugador que cuando iba a lanzar un penalti, pues se paraba delante del portero en la última hora, miraba a dónde se movía y te lo tiraba al otro lado. Entonces, mi primer penalti, yo esperé, pero cuando vi que no hacía él nada, me dejé caer a un lado y me la tiró al otro. Entonces, en el segundo penalti, el mismo jugador me tiró el penalti y yo creo que fue un poco la suerte que yo tuve y el error que tuvo el mismo jugador de volver a tirar el mismo penalti. Porque hizo la misma secuencia y yo me convencí a mí mismo y digo, yo no me tiro a ningún sitio, donde vaya balón voy, y si llego, llego, y si no, no llego. El chaval se paró, quiso tirar el penalti a un lado, como vio que no me moví, pues la tiró rasito a un lado, con la suerte de que me dio tiempo a llegar, no fue muy ajustada, me dio tiempo a llegar y pararla. La desafortunada parada fue que el balón le volvió a él. Yo me senté, y cuando yo iba a incorporarme para ir a por el rechace, vi venir un tren que era Escudero, y digo, ya no me meto. No me meto porque estaba convencido de que le iba a sacar. Y llegó delante mía, llegó delante del delantero, la saco fuera y fue una explosión de sentimientos que teníamos todos. Yo recuerdo aquel momento, lo comentaba con Roberto Romero durante la retransmisión, yo decía, lo va a tirar fuera, y al final iba a gol, pero ahí estaba Óscar Benito para detenerlo. Y bueno, se me ocurrió en ese momento, me salió de dentro decirle al jugador que falló el penalti,
mejor dicho, que no consiguió el penalti porque el mérito lo tuvo Óscar Benito, que se cortara la coleta. Yo no he vivido una situación así dentro de un campo. Yo me pude pegar 20 minutos en un campo llorando, pero llorando con suspiros, y la que mis propios compañeros, Óscar Benito, en un córner que íbamos a defender, me miraba y me pegó un empujón diciéndome, Luque, ¿qué coño haces llorando? Y eso fue recién parado Óscar el penalti. El ascenso se iba a conseguir sí o sí. Y para muestra el último partido, ¿no? El último partido nos jugábamos el ascender y el equipo no se rindió en ningún momento. Nos pusimos con un gol en contra, con el árbitro, en el colombino. Todos los componentes lo teníamos en contra para no ascender ese día. Y sin embargo el equipo no bajó los brazos, no se rindió. En el último momento nos pitaron un penalti, tuve la suerte de pararlo, pero es que encima había un compañero ahí para sacar el balón, llegó antes que el delantero, era imposible que no ascendiéramos. El equipo estaba predestinado para ascender porque yo creo que hubo una conjura en el vestuario y aparte de la calidad que teníamos, pues fue importante la unión que teníamos. Lo que es un ascenso, pues todos gritando, celebrando. Yo particularmente me había echado botellas de champán sin que nadie lo supiera. Mucha alegría, muchos cánticos y realmente fue también el año, creo recordar, que descendió el Jaén. El cántico el año que viene Linares Real Jaén y sabiendo pues que nos íbamos a enfrentar a ellos. Mientras la plantilla celebra en el vestuario la gesta, algunos de los 10 autocares de aficionados linarenses vivían un calvario para regresar a casa. Vallas, las que se utilizan para cortar las calles y lanzarlas a los autobuses. Algunos sufrieron tales desperfectos que no pudieron continuar con el viaje de regreso a Linares. Pero ya digo que esa ilusión podía mucho más, esa alegría podía mucho más que el temor que aficionados y aficionadas habían pasado. Eso queda ya atrás y lo importante era volver a Linares diciendo que éramos de segunda B. Recuerdo a la llegada de Linares, después de un largo viaje desde Huelva, serían sobre las 3 de la mañana aproximadamente, que bueno, giramos la curva para llegar a Paseo de Linarejo, donde ya nos anunciaban o nos avisaban de que había aficionados esperándonos, pero bueno, la verdad que es lo típico. Yo tan joven, tenía 20 años por entonces, no sé, yo esperaba 50, 60 personas, y la verdad que la sensación al girar el autobús y ves que había 500, 600 o 700 personas esperando al autobús, que no dejaba ni siquiera avanzar, la verdad que era una sensación, era algo indescriptible, la verdad que era un sentimiento que bueno, la piel de gallina y algo que no se olvidará jamás. Destrozamos lo que fue el techo, nos metimos por la trampilla estas que tienen del aire y bueno, cuando devolvieron el autobús a Cocheras, pues la bronca que le cayó al pobre, pero bueno, que gracias a Dios pues nos sirvió para recibir a nuestra afición en la primera fila del autobús, pero en la parte de arriba. Estábamos los más jóvenes, recuerdo Luque, Alfonso Soto, estaba Manolo, el actual portero del Toledo, que nos dio por empujar la escotilla del autobús y claro, vimos que se abrió y a los cuatro a la vez nos vino la misma idea de subirnos a lo alto el techo del autobús. Y la verdad que bueno, ahí empezó la celebración en el techo del autobús. Nosotros en ese caso no teníamos un autobús descapotable y aprovechamos ese autobús y bueno, la verdad que la imagen es muy bonita, creo que todavía circula alguna por ahí cada vez que se habla de este tipo de acontecimientos, la imagen es preciosa, pero lo que nos fastidió después de la celebración es que nos enteramos que el dueño de la empresa había echado al chofer que llevaba el autobús por habernos permitido subirnos ahí. La verdad que fue un poco doloroso y contradictorio porque, bueno, nosotros la verdad que estábamos muy contentos, pero había una persona que estaba fastidiada por haber ascendido el Linares a Segunda División B. La verdad que después nos tocó en la temporada siguiente juntar a los capitanes para que fueran a hablar con esta empresa y al final readmitieron al chofer. Yo me quedé un poco aparte en el autobús y un poco de la celebración porque ver la cara de alegría que tenían mis compañeros, la cara de felicidad que tenía todo el mundo, los familiares, la cara de felicidad que tenía la gente en Linares, que la habíamos visto peregrinando por todos los campos, siguiéndonos y apoyándonos, para mí fue especial, ¿no? Me sentí yo satisfecho viendo a la gente satisfecha. En los 6 años siguientes en Segunda B,
El objetivo es intentar el salto a la categoría de plata y devolverle a Linarejos el lugar que ya había ostentado el anterior Linares Club de Fútbol durante los dorados años 80, después del inolvidable ascenso en Puerto Llano. Antes, en Almendralejo, en los 70, Linares ya había celebrado un ascenso a Segunda División que marcó a toda una generación de aficionados y futbolistas. Uno de los pocos objetos que conservo, y sin lugar a duda, el recuerdo más preciado de mi vida deportiva. La encontré casi por casualidad, cuando rebuscaba en el polvoriento baúl donde conservo las cosas viejas y ya pasadas de moda. Su algodón, de baja calidad, había perdido parte de su fortaleza azul, y el escudo bordado en la parte superior izquierda del pecho parecía retorcerse de dolor, como queriendo pedirme que la rescatara de entre los muertos y la devolviera a la actualidad. Mis manos empezaron a temblar mientras la sostenía, y mi mirada se perdía en el tiempo, como queriendo demostrar que los sueños no son patrimonio de ninguna edad. Los Tolo Plaza, Manuel Preciado, Gabriel Cañete, Toledano, Carles, Adriano, Milo, Nicetic y tantos otros regalaron tardes imborrables de fútbol en Linarejos hasta que surgieron los problemas económicos y el Linares Club de Fútbol desaparece en 1990 por una deuda que para muchos era salvable. Pero volvamos al pasado más reciente. En los tres primeros años en Segunda B no se cumplieron los objetivos, pero en 2006, 2007 y 2008, la ilusión por volver a la categoría de plata renace con tres playoffs consecutivos que reenganchan a la gran masa social de Linarejos. La ciudad se vuelca, pero los tres intentos de ascenso se frustran. El primero contra Las Palmas, el segundo ante el Racing de Ferrol y el tercero contra el Zamora. La clave de Las Palmas fue el potencial que tenía el otro equipo, y ante eso, pues evidentemente nosotros sabíamos que lo tenemos complicado a nivel de ciudades. Cuando te toca un equipo de eso es muy difícil, porque bueno, esos equipos tienen bastante poder en otros ámbitos que nosotros no lo teníamos. La clave del Ferrol, evidentemente, creo, al final todo pasó por los penaltis, nos la jugamos ahí, es una lotería a la cual creo que no se debía haber llegado, porque demostramos que éramos superiores a ese equipo. Y posiblemente, pues, al final la clave de Zamora, pues a lo mejor esa confianza de traer un buen resultado de allí, de traer un 1-1, pues a lo mejor no nos hizo estar en partido como verdaderamente tuvimos a ver que tomarlo, y al final fue cruel porque después de haber empatado, adelantarse ellos empatados, nos meten ese gol al final que bueno, prácticamente no había reacción para intentar dar la vuelta. Sobre todo había grandísimos futbolistas, pero sobre todo muy buenas personas, que al final terminó todo en un grupo humano muy importante. Bueno, tanto es así que posiblemente de todos los equipos que haya estado, de los pocos equipos que sigo teniendo contacto con la plantilla, es con los futbolistas de aquel año. Aparte de una gran profesionalidad, que éramos una familia, ¿no? Y llegamos a hacer una pertenencia nuestra de equipo, de club, del saber que cada momento lo estábamos disfrutando, y yo creo que con una gran ilusión. Yo creo que también había una muy buena mezcla de veteranía y juventud que hacía que luego se trasladara en el campo, ¿no? En no culminar ninguno de esos años, pues con el ascenso, pues se quedó un sabor un poco amargo, pero la verdad que tuve la suerte y la fortuna de poder disfrutar y de poder aprender muchísimo de aquellas tres plantillas, de aquellos tres equipos, porque la verdad que eran auténticos equipazos y auténticos jugadores de superior categoría, que la verdad que me ayudaron a aprender mucho y a los que les estoy muy agradecido, porque ya te digo que me enseñaron mucho, y los que tengo todavía la suerte de conservar a muchos de ellos como amigos. Yo hace poco hice con mi hija la sala de trofeos, de camisetas que tengo, y la que más tengo por circunstancias es la de Linares. No sé por qué, ni porque yo nunca he guardado este tipo de cosas, y no sé por qué. Y entonces en la sala de trofeo tengo mis cuatro camisetas
de las diferentes equipaciones que tuve estos dos años aquí en Linares. Y bueno, sobre todo, mira, vengo con mi suegro por ahí por el paso de Linarejo y cuando he subido y he tenido que aparcar, es un sentimiento, es decir, he llegado, me ha llegado recuerdo, muchísimos recuerdos. Son sensaciones, ¿por qué? Porque me he tirado 4 años aquí, 3 temporadas muy buenas a nivel deportivo, una no tan buena, pero te quedas con lo demás, ¿no? Con el respaldo. Mi situación era, la verdad que venía con ciertas dudas, ¿no? Por mi pasado, por venir del Jaén, por haber sido capitán allí, pero desde el primer momento me demostraron, bueno, una acogida genial, un cariño impresionante y eso siempre lo estará agradecido. Pues recuerdo siempre un detalle que lo recuerdo con muchísimo cariño, que era todos los partidos de casa, todos, se ganase o se perdiese, la gran mayoría, no todos, obviamente, porque bueno, todos tenían sus obligaciones, nos íbamos al Andaluz a tomar la cerveza típica de Linares con su tapa y allí nos podían dar las 10, 11, 12 de la noche y es sin duda el recuerdo más grato que tengo de ese momento porque, bueno, casi todos tenían familia, algunos tenían pareja ya o iniciando su pareja y, bueno, sin duda lo recuerdo con muchísimo cariño porque cuando sales fuera de lo que es Linarejo y lo que es el equipo, te sientas delante de un amigo y cuando te tomas dos cervezas o tres cervezas salen las verdades. El equipo que había en aquellas temporadas era un equipo fenomenal, un grupo humano perfecto, un cuadro técnico totalmente profesional, yo muy orgulloso de haber pertenecido a esa plantilla y bueno, la verdad que ha habido muy buenos momentos en las clasificaciones para los playoffs, partidos increíbles, pero sí es verdad que luego al final no quedaba la sensación amarga de no poder ponerle la guinda al pastel porque, en fin, yo creo que había equipo suficiente para haber podido ascender a segunda, pero bueno, una vez que te metes ahí en esos playoffs, en esa eliminatoria, hay muchísimos factores que influyen y el más mínimo que venga en tu contra pues te puede dejar fuera, como nos pasó a nosotros. Una imagen que jamás se me olvidará, el debutar con el equipo de mi tierra, el equipo de mi corazón en segunda vez, pues la verdad que es un momento que nunca se me olvidará. ¿Por qué no ascendió el Linares? Bueno, pues hubo una primera oportunidad en la que finalmente nos enfrentábamos con Las Palmas. Íbamos con un resultado, con un empate, y allí estaba todo preparado, todo dispuesto para que fuese Las Palmas quien ascendiese. Que no digo que no lo mereciese, porque al final se llevó el partido, pero un estadio insular canario con 35.000 personas animando a los suyos le pudo al Linares. Está claro que es algo complicado, lo seguimos viendo en la actualidad, equipos tan importantes como el Cádiz, con un presupuesto tan importante como el que tiene, y no termina de meterse. Todos los años es complicado meterse, pero creo que aquellos años creo que había más competitividad en el grupo cuarto. Y todo eso unido, pues bueno, nos costó meternos aquel año, si no mal recuerdo, entramos como tercero, ¿no? Y entonces, pero aún así tuvimos nuestras opciones. Son circunstancias que pasan en el fútbol, pero estoy seguro que esa misma plantilla en la actualidad hubiese terminado primero de grupo. Recuerdo el primer partido del playoff, del primer playoff en Badalona, llevando aquí un resultado 2-0, llegar allí y encontrarte con 1.000 personas de aquí de Linares, ¿no? En aquel campito, creo recordar. La verdad que fue muy emotivo, ¿no? Y sobre todo, yo el que me quedó marcado fue el día del playoff de Las Palmas, el partido de aquí de casa. Llegar por el paseo de Linarejo, la gente, llevarnos en volanda, tardar muchísimo en llegar aquí al campo, ver el ambiente que había. La verdad que en ese aspecto la afición en ese tipo de partidos siempre nos daba ese plus que necesitan todos los equipos. Uno de los momentos de comunión entre afición y plantilla en estas temporadas sucede precisamente tras la derrota en el Ferrol, hasta donde se desplazan 16 autocares de aficionados para apoyar al equipo. Bueno,
Pues ya verás. La gente esperándonos en Ferrol, ¿no? A que saliéramos del vestuario. Y que no se iba, así no salíamos de allí. La verdad que es increíble, ¿no? Y como hemos hablado antes, es lo que hace grande, ¿no? A este club y a esta afición. Finaliza el partido y tras el varapalo del 2-0, aquella inmensa marea azulilla saca fuerzas de su interior para romper una y otra vez sus gargantas, alentando al Linares desde la grada, y deja una escena imborrable para la historia. En ese momento tan complicado, la hinchada azulilla demuestra que está hecha de otra pasta y transmite su fuerza a los cimientos de la Malata. El equipo, en el vestuario, tiene que volver a saltar al césped. Nosotros nos enteramos porque era inevitable, ¿no? Estaban allí gritando y demás y los teníamos que escuchar, ¿no? Aparte habíamos perdido, ¿no? El vestuario no estaba del todo animado y lo escuchábamos, ¿no? Aparte no queríamos salir, ¿no? Queríamos saludarlos, se habían hecho un viaje muy largo y le teníamos que responder, ¿no? Y salimos y cuando lo vimos allí, eso fue impresionante. Eso hay que estar allí, ¿no? Para sentirlo, ¿no? Y la verdad que se te pone la piel de gallina, los pelos de punta y lo recuerda con mucha alegría porque aunque se perdió, sabíamos que teníamos el aliento, ¿no? De ellos, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que hizo que cuando jugamos aquí el partido de vuelta igualáramos la eliminatoria, ¿no? Tras un heroico partido de vuelta, el Linares consigue levantar una eliminatoria que parecía imposible. Pero en la fatídica tanda de penaltis, dos de los buques insignias del equipo, Chico y Zidoncha, erraron sus lanzamientos desde los 11 metros cuando la clasificación se rozaba ya con la yema de los dedos. Una vez más, el destino era cruel con el fútbol linarense. Me acuerdo que pregunta el míster y dice, ¿quién están para tirar? Estábamos después de la prórroga. Pues imagínate cómo estábamos... Después del esfuerzo que hicimos, y de remontar, de todo, de que lo teníamos en la prórroga, me acuerdo perfectamente de Oscar Ventaja, que ya con los gemelos ya no podía ir. Y igualamos las fuerzas porque expulsé yo a un letón que había jugado con la selección española anteriormente, la semana anterior, que tenía el Ferrol. Me fui para ahí, fingí, lo expulsaron, pero nos quedamos también con uno por el tema de Oscar Ventaja, me acuerdo perfectamente. Y de la jugada, como te he dicho. Y bueno, el penalti lo tenía claro. Cuando preguntó, dije, yo tiro primero. Ahí casi siempre te gusta tirar, digamos, el quinto, ¿no? De cara un poquito a la galería, digámoslo así, ¿no? De que piensas que puedes dar triunfo, ¿no? Yo dije, yo tiro el primero, pues tengo toda la confianza de mis compañeros, y en este caso del míster, yo primero, pum. Y dije, pues bueno, apunto a la derecha, ¿no? Le quise dar con tantísima fuerza, ¿no? Que al final le di al principio y me hizo el efecto contrario, ¿no? Yo apunté a la derecha y me fue. Penalti lo falla quien lo tira, pero la verdad que veníamos de una eliminatoria difícil, habíamos levantado un 2-0 que traíamos de allí, la verdad que creo que no se tuvo que llegar a esa tanda de penalti porque fuimos muy superiores, en la prórroga pudimos haber levantado total la eliminatoria, pero al final pues las desgracias del fútbol, ¿no? Esos son los momentos duros que vive uno y en este caso, pues bueno, tuvimos, entre comillas, la suerte que nos tocó a Chico y a mí, que bueno, éramos dos jugadores con experiencia, porque son momentos que te quedan marcados. Si a nosotros nos quedan marcados, pues a un chaval joven le puede afectar mucho más. La última bala del Club Deportivo Linares en busca de la segunda división pasa por el Ruta de la Plata,
donde pese a ser superiores al rival, el equipo no sentencia la eliminatoria y en el partido de vuelta, en Linarejos, acaba echando en falta aquellos goles que se escaparon en tierras zamoranas. El momento que más se me quedó a mí fue en el Ruta del Plata, ¿no? Ver toda esa grada animando antes del partido, esperándonos a que llegase el autobús. Luego, cuando marcamos en el penalti, todo ahí echado, eso fue apoteósico. Yo creo y estoy convencido de que en esas tres temporadas el equipo, al menos en una, sí debió tener el premio del ascenso a la segunda división. ¿Qué le faltó? Bueno, igual ahora que ha pasado el tiempo se puede hablar con, creo que más tranquilidad, ¿no? Sobre todo con más profundidad en el sentido de, para mí, un entrenador valiente y que apostara por un fútbol valiente, porque, por ejemplo, en Las Palmas yo recuerdo que el equipo apenas pasó del centro del campo, fue una pena porque había equipo para mucho más, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente, además de suerte, un entrenador valiente. Y mira que yo a Pedro Pablo lo aprecio, ¿eh? La gran espina esa que tengo clavada en mí, digámoslo así, ¿no? De que detrás de ti acarreaba muchísima ilusión de muchísima gente, muchísimo esfuerzo de muchísimos compañeros y sobre todo ese equipo, esa piña, esos amigos se merecían un ascenso. El 2 de junio de 2008, la afición azulilla despierta del sueño y comienza el calvario. Sin ascenso, la deuda con jugadores y proveedores resulta inasumible. La incipiente crisis de la burbuja inmobiliaria acaba con la etapa de la familia Cañas Fernández en Linares y el club entra en proceso concursal. Antes del 31 de junio, la mayor parte de los jugadores retira las denuncias de la AFE para evitar el descenso a tercera. La afición se echa a la calle el jueves 9 de julio pidiendo el rescate de la entidad. El club acaba siendo traspasado por la simbólica cantidad de 1 euro a Julio Peralta, que ocupará la presidencia. Es un momento convulso y confuso. Vaivén de entrenadores, secretarios técnicos y jugadores. Los jueces marcan el plazo de 1 año para verificar la viabilidad del club. Tras una larga y tensa noche de reunión en la sede de la calle Don Luis, algunos jugadores deciden marcharse. Otros se quedan para arrancar la que sería la última temporada del Club Deportivo Linares. Aquella noche fue muy larga, ¿no? No se sabía qué iba a pasar. Había una gente dentro del club que es que no tenía nada que ver con el Club Deportivo Linares. Nosotros redactando los contratos, eso fue feísimo, ¿eh? Un día muy para olvidar porque en parte no quería salir de allí para irte, quería que se solucionara la cosa, pero allí no había nadie que te dijese que va a salir para adelante esto, que no os preocupéis. La verdad que fue un día para llorar, ¿no? Sobre todo esa noche en la finca de González de Caldas, que era igual de grande que mi pueblo, me acuerdo perfectamente, aquello era increíble. Y fuimos allí, nos llevaron allí y desde allí gestionamos con los teléfonos que a ver qué jugadores quitaban las denuncias para intentar reunir ese dinero, ¿no? Fue muy duro porque evidentemente era el pan de nuestra familia, pero habíamos disfrutado, habíamos vivido momentos tan buenos que queríamos que siguiera eso, que perdurara en el tiempo, que no se fuera el club al traste, ¿no? Como luego verdaderamente se fue y al final pues tomamos una decisión, ya te digo, complicada y difícil para intentar que el club saliera a flote en esa situación, pero bueno, por desgracia esa situación no sirvió para nada y está claro que al final pues, perjudicamos nosotros y nuestra familia, ¿no? Y esto muchas veces nadie le da el valor que verdaderamente tiene, pero bueno, yo fue otro de los momentos, la verdad, que difícil, complicado, pero donde demostramos verdaderamente ser un equipo. Y subió Cidoncha, que Cidoncha habló con este, el delantero Alberto, que estaba en la AFE, Alberto que jugó en el Valladolid con él,
habló con él, le dijo que, no, que aguantara, por favor, porque el plazo era a las 12, pero que aguantara porque nosotros íbamos a llegar solo a las 2:30 o 3. Y se fue Dani, se fue él, porque yo en esa noche no había dormido en toda la noche, y me dijo Dani, pues quédate tú, chico, y tal, y nos estuvimos ahí medio turnando todo. Y a las 3 de la mañana llegamos, pues, y se entregó ese dinero, que la verdad que para reunir ese dinero fue una auténtica película, fue de aquello, fue increíble en esa noche pudiéramos reunir ese dinero. Era más o menos la crónica de una desaparición anunciada. Los problemas económicos acuciaban al Club Deportivo Linares. Se entró en esa fase concursal de la que desde fuera y con las informaciones que los medios teníamos nos parecía muy difícil que se pudiera salir. La verdad que era muy complicado trabajar. Todos los días era dar una mala noticia. La gente llamaba por teléfono, todo el mundo preguntaba qué pasa. No llegaban las noticias y claro, eso acumula tensión, acumula nerviosismo y claro, lógicamente no es agradable, ¿no? Dar malas noticias a los oyentes, ¿no? Que incluso, pues, muchos de ellos hasta incluso se cabreaban con los informadores, nosotros y otros medios de comunicación, pero claro, nosotros no nos inventamos las noticias, ¿no? Simplemente contábamos lo que pasaba, aunque fuera desagradable, pero yo lo recuerdo como un trago profesionalmente muy malo porque a nadie le gusta informar de una desaparición y más de Linares, claro. Yo creo que ese grupo de jugadores demostramos que por encima del dinero había una ilusión, había un compromiso muy grande. Lo que realmente se puede decir, gente que realmente ese escudo o esa gente le llenó y mucho, ¿no? Le llenó y mucho. Es muy duro que desaparezca un club, vuelvan a hacer otro y vivir situaciones así, ¿no? Lo que pasa que está claro que aquí se tiene una pertenencia de club y de equipo bastante importante y al final, se llame de una forma o se llame de otra, se viste la camiseta azulilla y todo el mundo va a venir a respaldar al equipo, ¿no? La desaparición del club yo creo que se podía haber evitado, pero bueno, parece ser que en aquella época, en aquel momento, pues no había mucho interés por parte de las personas que tenían que intentar buscar soluciones, pues buscarlas, no se buscaron, se dejó que el equipo se muriera lentamente y bueno, y van a tener que pasar unos pocos de años como así han pasado, jugando por categorías que creo que no son las que corresponden a Linares, hasta que se llegue otra vez a la categoría donde se estaba. La plantilla acabaría salvando la categoría tras el difícil arranque. El punto de inflexión fue un triunfo en el campo del eterno rival, con Gaby Cañete como entrenador, hasta el regreso de Manolo Tomé, que acabaría como técnico esa temporada. Esa temporada, la verdad, que comenzamos muy mal. Todos recordaréis la cantidad de problemas que tuvimos desde el comienzo para confeccionar la plantilla. Empezamos tarde, entonces los comienzos fueron muy malos. Recuerdo que en esa misma semana llegó Manolo Tomé, acababan de cesar a Rafael Román, que era el que estaba por aquella época de entrenador. Entonces Manolo creo que llegó el jueves, nosotros jugábamos el domingo, prácticamente no le dio tiempo casi nada, no se pudo tramitar su ficha, entonces él tuvo que ver partido desde la grada. Y bueno, para mí pues la verdad que supuso una satisfacción muy grande poder ganar allí, porque además creo que fue el punto de inflexión que no hizo falta en esa temporada para tirar hacia arriba, así ocurrió. Pasamos muy mal en muchos aspectos, pero bueno, afortunadamente al final, deportivamente por lo menos, pudimos salvar al equipo, que era nuestra función, y bueno, y a partir de ahí pues ocurrieron todas las cosas que ocurrieron, que dio al traste con todas las esperanzas de todos los que estábamos dentro del club y de toda la afición de Linares también, ¿no? La afición y nosotros, los jugadores, solos ante el peligro, totalmente. Solos, pero muy solos, sin ningún respaldo. Intentaron ayudarnos, pero se quedó en el intento. Yo creo que se pudo hacer muchísimo, muchísimo más para que ese equipo no desapareciera. Simplemente lo mismo que hicieron todos los equipos que estaban en la misma circunstancia que nosotros. La misma circunstancia que nosotros.
A otros clubes sabemos que se le ayuda más. Todos sabemos que clubes son los que tienen mucha más deuda que Linares, muy cerquita de aquí, a pocos kilómetros. Y a lo mejor no tienen esa ayuda. Porque el Club Deportivo Linares jamás, jamás tenía que haber desaparecido. Es muy fácil decirlo porque hay gente que no entendía o no sabía. Es que había una deuda muy grande, sí, muy sencillo. Pero con eso se podía haber jugado porque muchísimos equipos jugaron con eso. Que bueno, que si la primera fue dura para mí, la segunda creo que todavía más. Me afectó bastante más en todos los aspectos. Pero bueno, son cosas que pueden ocurrir, que en otros sitios a lo mejor no ocurren, pero aquí, por desgracia, ha ocurrido en dos ocasiones. Y bueno, que ojalá que se pongan las bases para que no vuelva a ocurrir nunca más en el futuro, ¿no? Fue un varapalo. Aquí en Linares muchos pensaban que el fútbol había acabado, que el fútbol no podía renacer. Los medios de comunicación, que a la vez pues también somos aficionados, aunque tratamos de mantener una cierta objetividad, pero nos dolió, como a todos, no solamente perder el fútbol, que estaba casi cantado que se iba a perder, sino si arrancaba un nuevo proyecto, pues el tener que volver a empezar desde abajo. Pero eso sucedió y aquí estamos ahora. El 20 de julio de 2009, Juan Fernández, alcalde de Linares, comunica públicamente a la afición la dramática noticia. Hay 23 denuncias en la AFE que ya no serían retiradas y el proceso concursal llegaba a su fin sin luz verde, con el consecuente descenso. El 3 de septiembre, el juez don Luis Sau certifica la extinción oficial del Club Deportivo Linares. Pero la afición no se resigna a abandonar la memoria de su club. Durante ese difícil verano se había formado la plataforma Azul y Blanco como alternativa gestora para tratar de salvar al equipo, tomando parte en ella las Peñas Azulillas. Viendo inviable cualquier solución, reunidos en el ayuntamiento, coge fuerza la idea de refundar el club y dotarlo de una junta directiva formada por primera vez por una asamblea de socios que impidan repetir los errores del pasado. Fue un verano duro con desaparición del Linares. Recuerdo un par de llamadas de teléfono, recuerdo cómo Juan Fernández me llamó, recuerdo cómo me llamó Luis Moya, el concejal, y bueno, pues reuniones, ir a la alcaldía, en el ayuntamiento, conocer a mucha gente. En la plataforma estábamos mucha gente de muchos estamentos de Linares. Había de peña, había de asociaciones de vecinos, la idea era que el club no desapareciera en ningún momento. Pero bueno, pues, dadas las circunstancias que había, dadas también las pegas que nos ponía la federación, pues al final se decidió dentro de la plataforma, por mucho que nos dolió, se decidió que lo mejor era fundar un club nuevo, ya que no se le veía viabilidad económica al club que había. Recuerdo en la mesa, aparte de concejales, el alcalde, recuerdo ver a Alfonso Simarro, recuerdo ver a Antonio Torres, y bueno, pues a raíz de ahí se decide formar una gestora, en la que estamos buena parte de los que a día de hoy seguimos como directivos, y arranca el proyecto. Muchas dudas, muchos nervios, no saber cómo afrontarlo de cara a la afición, porque era un palo muy duro, no saber qué respuesta íbamos a tener, pero bueno, al final el esfuerzo mereció la pena. Y aquí estamos, luchando por volver al sitio que nos corresponde. Algunos seguimos dentro de la plataforma, otros se retiran definitivamente de la plataforma, y dentro de esa plataforma se crea una junta gestora que es la que da pie a formar este nuevo club y a intentar convencer a la gente de que, bueno, que haciendo las cosas desde abajo y creyendo en la gente de Linares, pues podíamos lanzar esto para adelante. En aquel momento lo único que piensas es que ha desaparecido el club y que tienes que tirar hacia adelante, pero no piensas lo que es realmente llevar un club desde el interior, entre otras cosas porque yo he estado en el mundo como entrenador, he estado en el mundo del fútbol como jugador, pero nunca había estado como directivo, y eso es totalmente diferente. Sabiendo del momento tan delicado que está viviendo la entidad o el fútbol de Linares,
teníamos claro que desde la Peña Valgafresa teníamos que estar ahí. Recuerdo a Antonio Zapata junto conmigo, que fuimos los primeros en dar el paso, en decir que se contara con nosotros para estar ahí. Y bueno, a raíz de ahí, posteriormente sumó José Huerta. Y creo que la Peña ha hecho un papel muy importante en ayudar al fútbol. Ha estado colaborando económicamente todos los años que desde la refundación del Linares, y a día de hoy son parte muy importante. En principio la idea era ponerle Asociación Deportiva Linares, el nombre del club. Lo que pasa que bueno, según lo registramos el club en la Junta de Andalucía, y según los estatutos de la Junta de Andalucía no nos dejaba poner ese nombre. Entonces bueno, pues estuvimos mirando el histórico, un histórico de los clubes que había habido aquí en la ciudad, y el de Linares Deportivo era el que más nos gustaba y el que al final le pusimos, que es el que nos está dando todo éxito. Gente que quiera afrontar y asumir esa responsabilidad de sacar un proyecto adelante, y luego una afición que le respalda. Son gente que siempre hemos estado dispuestos a trabajar y a luchar por defender los colores del Linares, y con independencia de los anteriores, todos para mí han sido grandes personas y grandes compañeros. Nace un nuevo proyecto ilusionante como Asociación Deportiva Linares. Alfonso López Simarro forma una plantilla en tiempo récord con jugadores nacidos en la cantera que se implican en el proyecto, algunos dejando equipos de muy superior categoría por volver a casa y defender la azulilla en los campos más humildes de la provincia. Que son el teléfono y nos juntamos allí, como siempre decimos nosotros, los 6-7 locos en los jardines de Doña Lucy a correr sin saber casi si iba a salir para adelante o para atrás o qué iba a ser de nosotros en nuestro futuro. Sí, no teníamos material, no teníamos ropa, no teníamos balones, no podíamos utilizar el campo. Y bueno, cada uno íbamos con lo que teníamos, nos juntábamos como amigos porque tampoco sabía lo que podía pasar. Al principio era un poco irreal, porque claro, te viene así un poco de golpe, grande, pero lo más grande que hay es la ilusión que tienes por defender los colores de tu tierra, de tu equipo, de toda la vida, y poder volver a la casa. Porque al final luego, cuando pasa una desgracia de estas, siempre los que quedamos, que cuando nos queremos dar cuenta, todos se van y quedamos los de aquí, ¿no? Veníamos de una segunda división B, hablo como representante de un medio de comunicación, donde nos encontrábamos con instalaciones adecuadas para poder trabajar, de ahí a tener que retransmitir partidos pues desde tapias, desde un tejado, desde donde podíamos, el contraste chocaba. Saludos, señoras y señores, a todos muy buenas tardes desde el Estadio Municipal de Linarejos. Comienza la historia de manera oficial para la Asociación Deportiva Linares. Primer partido de liga en el grupo segundo de la primera provincial senior. Fueron duros. Es duro, sobre todo por te tienes que enfrentar a equipos, bueno, más humildes, pero que no es fácil salir de ahí, sobre todo competir. Pero lo más duro es ver a tu afición, con todo el respeto para las demás, siempre ha sido una afición que se ha codeado con las mejores de España y sigue codeando con las mejores. Estar en campo, pues, impresionante, ¿eh? Competir con equipos punteros a nivel nacional y ver a la afición, bueno, desplazarse con equipos como humildes y con todos los respetos, pues bueno, con las instalaciones pues más humildes, y que siempre ha estado ahí, nunca nos ha fallado. Recuerdo partidos, ya sea en campo de tierra, más lejos, más cercano, llueva, nieve o haga sol, siempre ha estado ahí. Entonces, sobre todo por respeto pues a nuestra gente, pues siempre ha sido duro. Pero bueno, estamos de vuelta y con más fuerza si cabe que antes. Regresan también a casa varios futbolistas de los que habían vivido los últimos años dorados y la crisis posterior, demostrando su compromiso con una afición que aún sigue acudiendo fiel a Linarejos para ver tardes de goleadas antológicas. ¿Por qué no voy a ayudar al equipo que me ha hecho crecer como persona? Pues para mí fue una decisión fácil. Y yo desde el primer momento tenía claro que si tenía la posibilidad de formar parte de aquí, en la categoría que fuera, iba a ser aquí porque bueno, siempre tienes la esperanza de fundarte la camiseta de tu equipo, de tu ciudad, y eso es único, y yo creo que no se debe rechazar. Te llame el equipo de que te llame, nunca puedes decir que no al equipo de tu tierra, porque bueno, yo creo que los equipos no se miden en su grandeza
por la categoría en la que estén. El equipo de la grandeza se mide por la gente que arrastra, por la afición que tiene, la repercusión en los medios y bueno, yo creo que de todo el equipo que he estado, el Linares es el más grande en ese sentido. Porque pienso que le debía algo. Yo le debía un ascenso, ¿no? Le debía vivir con la afición, subirme en la fuente y bañarme con ellos y vamos, no me lo pensé, ¿no? Sabía que ese momento tenía que llegar aquí en Linares, ¿no? Y yo quería estar ahí, ¿no? Para vivirlo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que la gente pues le gusta mucho el fútbol, tiene un sentimiento pues creo muy profundo, ¿no? Hacia el club, independientemente del nombre que se le ponga o del nombre que esperemos que ya no se le cambie más, pero creo que la gente, pues bueno, esto lo lleva muy adentro y esperemos, ¿no? Que de una vez por todas pues la cosa ya se consolide y no haya más desgracias, ¿no? Pero creo que sobre todo pues el querer, ¿no? A Linares de la manera que la sentimos, de la manera que la queremos y por eso creo que es tan bonito, ¿no? Pues verdaderamente volví porque yo pensaba que esto ya se estaba terminando, ¿no? Y fíjate ahora en la situación en la que nos estamos viendo, ¿no? Yo creo que tanto como yo como muchos compañeros pensábamos que esto no iba a llegar al punto que ha llegado y la verdad que en muy poco tiempo yo creo que el equipo ha resurgido y la verdad que está volviendo a los mejores años de su historia. Volvía por la sencilla razón de que volví a mi casa. Yo volví a mi casa. La categoría en sí, conforme estaba el fútbol, no importaba, ¿no? No importaba. Era, pues, quería ser también partícipe de esa progresión y de ese ascenso poco a poco e intentar volver donde lo que hemos estado hablando hace poco. Que lo que nunca, nunca tenía que haber sucedido. Volver a ser segunda vez mínimo, ¿no? Me tocó, por desgracia, vivir una época en la que al fútbol, pues, le tocó la crisis de lleno y para mí, no me lo pensé, fue siempre un privilegio y un honor volver a casa y vestir siempre esa camiseta. Pero justo desde el día que salí yo estaba deseando volver. Se dio la circunstancia de que hace 13 temporadas se acordaron de mí y yo la verdad que no me lo pensé. Yo llevaba ya muchos años fuera de casa y yo tenía ganas de volver a sentir pues, aquello que siempre se ha quedado grabado y yo siempre he vacilado un poco con los compañeros que he tenido en distintos equipos de que, bueno, si alguna vez te llama Linares no puedes decirle que no. Es un club donde tú te vas a sentir futbolista desde la categoría más baja hasta la categoría más alta. Por las calles se respira lo que un futbolista necesita a la hora de saltar al campo. Muchas veces eso hace que seas más competitivo y bueno, la verdad es que lo que te da Linares en muy pocas ciudades en España te las da. Sí, como jugador me tocó vivir la primera etapa en el comienzo, cuando se apuesta por gente de la casa, con el Linares, con el Club Deportivo Linares, en provincial y en preferente. Luego a partir ya de que se comienzan a escalar categorías, pues se deja un poquito de lado lo que es la gente de la casa y no pude volver. Me hubiese gustado, sí, sobre todo por devolver, pues la gente siempre el cariño que me dio. Ahora como entrenador, pues mira, es todo lo contrario, me toca a mí decidir, ser responsable y por supuesto que queda demostrado que se puede apostar por gente de la casa, por su compromiso, por su entereza y sobre todo porque hay formación y están preparados para competir con los mejores. Nos llevaron a jugar con el primer equipo y entonces es cuando Torres decidió que Torres y Alfonso Simarro estaban en aquella época, que yo debía pertenecer al primer equipo. Entonces yo ya ahí me di cuenta, pese a que era muy joven, digo, entre tanta gente que quiere estar en el Linares, ¿por qué yo estoy aquí? A cualquier persona que nace aquí en Linares, el Linares es lo primero y todos sabemos la masa social que hay detrás del equipo, esté en la categoría que esté, todos sabemos lo que supone la palabra Linares para cualquiera que hemos nacido aquí. Tres ascensos consecutivos en tres temporadas y dos copas subdelegado, hasta llegar a Primera Andaluza, ya con Antonio Torres al frente del banquillo. Yo creo que es una explosión, no se puede definir de otra manera. Son un montón de sensaciones que te vienen a la cabeza, y sobre todo de la manera que la vives, y la vives por y para la gente. Entonces, claro, siempre creo que fueron un gol de falta allí y suelen ser más o menos mi seña de identidad. Y entonces, claro, cuando quieres celebrarlo, ves a la gente que se identifica, no contigo, con el equipo. Y entonces yo creo que la máxima expresión puede ser que sea una explosión de sensaciones. En 2012, frente al Huércal, el Linares Deportivo rubricó su tercer ascenso consecutivo en tres años,
esta vez a Tercera División, algo que su club predecesor había tardado 10 años en lograr. Todo el sufrimiento, el dolor acumulado, el trabajo de los que apostaron desde el primer día, el peregrinaje humilde de un club grande que nunca había dejado de serlo, tuvo su recompensa el 27 de mayo con un 0-4 inolvidable. Yo tenía un momento en mi vida muy emotivo. El debut en Primera División para mí fue un recuerdo imborrable, pero hay un recuerdo que yo nunca olvidaré con esta camiseta, el día de Huerga. Ese día quedó grabado para mí, para siempre, y no se me olvidará esa sensación cuando Corpa hace el tercer gol, el hecho de la impotencia, de romper a llorar como un niño en mitad del partido, eso no se me olvidará jamás. Empatamos aquí 2-2, parecía que se nos iba el ascenso, y ir a Huerca y meter el primer gol en el minuto 10, la verdad es que, y ves que el ascenso estaba ya casi conseguido, la verdad es que fue también muy emotivo. Y cuando acabé el partido, me acuerdo que los llamé y estaban llorando. Estaban llorando de la alegría porque había visto a su hijo ascender al Linares. Quizá con el que más me emocioné fue en Huerca. En Huerca, al vivir los últimos minutos del partido a pie de campo, según terminó, pues irme a abrazar a todo y cada uno de los jugadores, abrazar a Torres, abrazarme con el resto de compañeros de la directiva, la verdad que fue un momento muy bonito. Yo me acuerdo particularmente de mí, ¿no? Del verme de rodillas pegándole puñetazos al suelo al lado de Noni Robles, al lado de Tomás Ballesteros, que estaban retransmitiendo el partido, y cuando metimos el cuarto dije, ahora sí, este sí es el ascenso que estamos deseando. Yo creo que ese es el momento más bonito que he vivido en el Linares. Me acuerdo de el ascenso en Huerca, que no podemos jugar todos, y nos quedamos Miguel Ángel Nava y yo arriba en la grada del estadio, y cada gol era casi lágrimas saliendo, mirando a nosotros, abrazándonos y casi cayéndonos de espalda afuera con todos los aficionados. Nos juntamos con aficionados azulillos que había por allí. O sea que eso yo creo que también fue de lo mejor. Eso junto con la llegada al Minero, aquí en Linares. A la media hora, a la hora, llegó el autobús, ver las bengalas, ver a la gente disfrutando. La gente lloraba, la gente se abrazaba. La verdad que es un momento emocionante. Para mí uno de los más bonitos, pues ya te digo, fue el de Huerca, de estar arriba en el Minero, abrazar al Minero con Miguel Navas, y ojalá que pueda volver a repetirlo y ojalá que pueda haber muchos más. Tuve la mala suerte de que el año que subieron a tercera, ese mismo año empecé la liga con el Linares, pero la terminé fuera y la verdad que me dio mucha envidia sana no poder celebrar la victoria allí con mis compañeros en el Minero, y la verdad es que tengo muchas ganas. Yo disfruté mucho. Cuando el Andaluz en tercera, en La Fuente, yo disfruté muchísimo. Me llevé a mi hijo, me llevé a mi hija. Yo había compañeros que sabían que a mí eso realmente me iba a llenar muchísimo, porque sí tenía esa sensación de que Linares a mí me debía el disfrutar en esa fuente que yo había soñado tanto y que la tengo tan cercana a mi piso, ¿no? Pero si fuese este ascenso, a mí yo creo que me lo pasaría el doble mejor, creo. Una vez que ya lo he probado, lo digo, ¿no? Pero disfrutaría muchísimo, pero ya te digo que el año en Huerca y el año de ese ascenso disfruté muchísimo, muchísimo, y me quité un peso grande. Pero espero quitarme el doble de peso. La temporada del retorno a Tercera División sorprende en el plano deportivo y el equipo ocupa casi todo el año los puestos que dan opción a disputar el playoff de ascenso. Pero en el tramo final del campeonato aparecen las lesiones y el Linares empieza a dejar en el camino algunos puntos vitales para rubricar ese ilusionante objetivo. Ni tan siquiera con el meritorio arreón final en las 5 últimas jornadas de liga y una épica remontada en la lluviosa tarde de Atarfe. Bueno, yo creo que significaba todo, ¿no? Nos daba las posibilidades de poder jugar un playoff. Para mí, en lo personal, es muy importante porque quizás es para lo que desde hace mucho tiempo creo que me está preparando, y entonces yo creo que por todo lo que significaba para mis compañeros, para la ciudad y para mí, para mi familia, yo creo que era una rabia contenida, pues que liberé y liberé de esa manera. Pues yo creo que eso aún sigue viviendo dentro del vestuario, ¿no? Por lo menos para mí, porque la verdad que fue una temporada bastante buena en todos los sentidos, y al final de temporada pues no supimos a lo mejor
gestionar los puntos que teníamos y la verdad que se nos fue en la última jornada, yo creo que fue un palo bastante grande para todos. El año pasado quizás nos faltaba en muchos partidos esa pizca de tranquilidad que este año estamos teniendo, en madurar los partidos y creo que bueno, el año, con respecto al año pasado, creo que nos ha servido muchas experiencias que este año, gracias a Dios, nos están saliendo bien. Yo creo que el equipo se ha consolidado perfectamente y que ha crecido el equipo y hemos crecido nosotros mismos. Una de las claves del éxito de la temporada está siendo que se mantuvo la base del año pasado. Creo que ha habido tranquilidad, que es uno de los aspectos fundamentales para conseguir el éxito. La temporada pasada no se consiguió el play-off y aún así pues, se ha seguido trabajando en la misma línea y de ahí que los resultados hayan llegado. Con el club saneado económicamente, esta temporada Torres apuntala a la plantilla que había demostrado estar a la altura de las mejores, con incorporaciones que han ayudado a que el sueño del play-off a Segunda B no se escape. Futbolistas que desde su primer día en Linarejos han podido sentir la fuerza del sentimiento que emana la vieja piedra del Templo del Azulillo. Este equipo ha demostrado ser competitivo, incluso por encima muchas veces de lo que nosotros imaginábamos. Un equipo que desde abajo, hay que recordar que no fue ni siquiera primero en la categoría de Primera Andaluza, no llegamos a ser campeones, y que prácticamente el mismo equipo, o el 95% sigue siendo el mismo que a día de hoy, pues marcha en la cabeza de Tercera División. La temporada empezó con mucha ilusión, era un equipo que era el mismo del año pasado, más tres o cuatro fichajes nuevos. El trabajo y la humildad en este caso es muy real. El último que lo perdimos fue en marzo y a raíz de ahí ya fuimos ganando partido a partido y prueba de ello que hemos estado 25 partidos sin perder. Bueno, empezamos dubitativos, pero bueno, aún así el equipo se rehizo bien, hemos tenido partidos de mucha tensión, de mucha briega, partidos de mucha emoción, de remontada, llegar al extremo de la locura a última hora, como partidos como Málaga, el empate que nos supo a victoria contra el Loja. El partido de Villacarrillo, porque fueron los dos primeros goles que yo metí aquí en Linarejos como local y para mí pues fueron unas sensaciones pues que no se me van a olvidar nunca. Pero hay partidos como el del malagueño, donde la gente nos llevó en volandas perdiendo 0-1 y en verdad el partido lo remontó la gente porque estaba con nosotros animando y nosotros ahí en el campo pues se vio que estábamos con ellos y nos llevaron al triunfo. O sea que el partido del malagueño me quedo con ese. Yo me quedaría con el gol que marcó Payán frente al malagueño. En un partidazo tremendo, ganamos 2-1. También marcó Vitu, me quedaría con uno de los dos, Vitu o Payán. Uno de los dos fue para mí el más espectacular porque esa tarde acabé afónico total y bueno, con una emoción tremenda. La apertura en banda derecha para Luque, vamos Luque, se la lleva con el muslo, sigue Luque, sí, sigue Luque, el centro, Vitu. Con el Loja hubo un gol que hice un sombrero en defensa y le pegué de volea con la izquierda, me gustó, pero como digo, espero que el gol más importante esté todavía por venir. Llevo un año, ¿no?, pasándolo mal, ¿no? Pasar quirófano por quirófano dos veces, la verdad es que es muy duro, ¿no? Y siempre he sentido, ¿no?, que la gente de Linares estaba a mi lado, que la directiva, en cuanto se enteró que tenía una lesión de 6 meses, ¿no?, como el ligamento cruzado, no tardó ni un día en llamarme, ¿no?, en decir que estuviera tranquilo, que ellos seguían contando conmigo, que confiaban en mí y me presentaron la renovación y la verdad es que estoy muy contento, ¿no?, porque tanto la directiva como la afición siempre han estado a mi lado y yo lo he notado en todo momento. Yo qué sé, me pone el pelo de punta porque ni yo me lo imaginaba. Yo llevo aquí 5 años desde que se fundó de nuevo el club. Dejamos muchas cosas, divisiones superiores por estar aquí en Primera Regional jugando en campo de tierra. Y todo por Linares, porque somos de aquí y no nos gusta vernos en campo de tierra, sinceramente. Y yo creo que la directiva se ha portado conmigo en ese caso excepcional, porque después de lo que te pasó y que te llamaran que está renovado, pese a una lesión, como has comentado, de un año entero prácticamente sin jugar,
y que te renuevan, pues eso te da una confianza excesiva. Y me faltan palabras de agradecimiento tanto como a ellos como a toda la gente que me para, me da mucho ánimo, y gracias a ellos pues estoy cerca de volver, y todo es gracias a ellos, se lo debo a ellos. Ya que sabemos que estamos en un sitio muy exigente, la exigencia siempre es máxima, que eso luego también es positivo porque el escaparate es grande, pero también el hecho de ser de aquí es un hándicap también multiplicado por tres, sobre todo gente que lo vive muy intensamente y que a día de hoy pues agradecido porque la cosa va bien. El proyecto se consolida y crece. Los socios del club han decidido que ha llegado el momento de ver nacer los escalafones inferiores del Linares Deportivo y la escuela de fútbol del club, que para este verano será una realidad. Yo creo que el club en ese sentido está en el momento perfecto para hacer una cantera, para llevar un seguimiento desde benjamines hasta que son grandes. Y bueno, yo creo que la ciudad, el equipo, la necesidad, todo lo pide, y bueno, en ese sentido mi experiencia que he tenido con gente joven y mi experiencia como jugador joven formando parte de un proyecto así, yo creo que es lo que demanda este club. Yo me han pedido que sí, quiero formar parte, y les he dicho por supuesto que sí, que todos mis conocimientos, tanto como jugador que ha estado en un filial profesional, yo he estado 7 años en el Real Madrid, me he formado también allí como futbolista y un poco como persona, pues creo que esas son las líneas a seguir. Y yo creo que el que haya estado en la presentación de la escuela y de la cantera, pues habrá visto que es una idea excepcional y que vamos a apostar por ella y vamos a intentar no equivocarnos y hacerlo como se ha presentado. Porque es necesario, es vital. No podemos, en los tiempos en que estamos, no tener una cantera. Equipos de estas categorías, la única forma de mantenerse vivo es a base de la cantera, y no tenemos más remedio que sacar la cantera adelante. Está claro que es una cosa que siempre uno tiene en mente, que alguno de sus hijos, sobre todo mi hijo Moncho, sea futbolista, pero sobre todo inculcarle lo que es el deporte, lo que es el competir de una manera saludable, porque eso es un bienestar que le va a llevar a una educación, no solamente en el aspecto deportivo, sino en el aspecto personal. Estaba claro que en un principio el club no se podía meter en un proyecto demasiado grande, también aparte del equipo principal no se podía meter en hacer cantera, porque la urgencia que se tenía era volver a categoría nacional lo antes posible. Y ahora que lo estamos y estamos consolidados y con posibilidad de subir una categoría más, lo que nos hacía falta es que esta gente que está ahora, que dentro de unos años no puede ser que no estén, por lo menos que por detrás venga gente joven que desde pequeño sienta los colores, que desde pequeño diga: soy del Linares y quiero jugar en el primer equipo. Además, se forjan otros proyectos paralelos de aquellas personas que pueden aportar su grano de arena. El exfutbolista azulillo y músico profesional Álvaro Avilés ha compuesto el nuevo himno del Linares Deportivo, que suena en la voz de Macarena Fernández, con aires frescos para los nuevos tiempos que corren por Linarejos. Y ya no podía tampoco ayudar a Torres como ayudante de entrenador, y o sea que tenía que cerrar mi etapa. Sin embargo, como hemos dicho antes, pude aprovechar mi faceta como músico profesional y compositor, y tuve el detalle de empezar a crear un himno nuevo, porque claro, el Linares Deportivo no es de un himno como tal, está basándose en un himno de hace bastante tiempo, incluso no creo que era del fútbol anterior, y dije: ¿por qué no? Puedo empezar a ver si algo un poco más moderno, algo más movido, algo estilo de los himnos que hay ahora andando por aquí, y me lancé. Y bueno, hablé con la directiva, luego ya un poco adelante le presenté un poco el proyecto, letra, música, y le pareció bien, y yo creo que va a dar un buen resultado. Este año el Linares Deportivo ha demostrado que ha aprendido a competir como los mejores, a sufrir fuera de casa, a remontar partidos imposibles. Ha despertado el grito de la afición, ha transmitido seguridad y la confianza de un equipo que se siente campeón. A pesar de su desaparición en su momento y su vuelta a crecer,
sigue siendo lo que es para nosotros el mismo equipo y a mi entender es el arraigo, es la enseñanza de padre a hijo. A mí mi padre lo que me transmite, lo primero es el amor por este club, el amor por los colores, no solo ya por los colores azules, sino el amor por el nombre Linares, el amor por la ciudad de Linares, y eso me lo transmitió desde que era muy chiquitito. Algo bonito, ¿no? Para la gente joven aquí, poder conseguir ascenso con tu equipo, y tanto para la gente veterana que no ha conseguido, ha tenido mala suerte de no conseguir un ascenso con el Linares, intentar tener su última oportunidad de conseguirlo, ¿no? Que yo creo que hay mucha gente que no se ha ido de este club veterana porque quieren conseguir, y eso es un sueño que ahí tienen, que aunque lo han conseguido con el otro equipo, no es lo mismo conseguirlo con el Linares. Yo la verdad es que desde el primer momento, en cuanto me lo dijeron, no tuve duda. Yo quería venir para acá, luché por venir para acá, hice todo lo que tenía que hacer en ese momento para poder estar aquí. Que cuando venía aquí a jugar con la camiseta de otro equipo, ¿no? Pues lo que es el ambiente de la afición, lo que transmite Linares, pues se siente diferente, ¿no? Y claro, yo tenía ganas de ver lo que era vestirlo con la camiseta de Linares, ¿no? Yo le debo mucho al fútbol, pero yo creo que el fútbol también me debía a mí una. Igual este es el momento de quitarme esa espinita, ¿no? y de jugar en el Linares en Segunda División B, que es algo que no conseguí en su momento y que tengo en mi mano y en la mano de mis compañeros y cuerpo técnico para conseguirlo. Pues estar al lado de chicos de Oscar Ventaja es un orgullo. Yo fui el primero que cuando jugaba contra Las Palmas venía aquí en la fase de ascenso. Siempre a mi familia, amigos, todos me preguntan ahora mismo qué es lo que quieres. ¿Quieres, yo qué sé, salir de ahí para irte a un equipo grande? Digo, no, yo ahora mismo lo que quiero es ascender con el Linares porque es donde quiero, como te he dicho antes, donde quiero seguir por muchos años. Yo sin Siku y sin Carles no estaría donde estoy, porque a mí fueron los que me empezaron a ayudar desde el principio, desde que sabían que ellos habían pasado por el mismo momento que yo. Que yo hace tiempo también he estado en la grada como aficionado desde que soy chiquitillo, desde Linares, y que ahora por suerte tengo la esa de defender a Linares, que es mi ciudad, el equipo siempre que yo he intentado jugar. Que con mucha humildad pues ha trabajado mucho y ha luchado mucho y tiene muchas ganas por conseguir esto, ¿no? Porque los que estamos hoy defendiendo la camiseta, el día de Ferrol estábamos en la grada, el día de Huelva en el ascenso estábamos en la plaza del ayuntamiento celebrando el ascenso. Yo me acuerdo de estar recogiendo balones, y ahora tengo la suerte de todo lo que en esa gente eran ídolos para mí. Ahora, bueno, yo me veo reflejado que estoy en el campo y que hay gente que me sigue detrás. Volverme a sentir futbolista, que aquí en Linares da igual la categoría en la que estés, pero te sientes futbolista, da igual lo que ganes, te sientes futbolista. De hecho, estamos convencidos de que se puede lograr y que hay un tanto por ciento. No todos los factores son controlables y hay otro equipo enfrente que es igual de bueno o mejor que tú, pero sí que el equipo da muestra para poder confiar en él. No sabemos cuál es el tope nuestro, porque muchas veces nos marcamos un tope y los jugadores mismos se encargan de superarlo. Sí que es cierto que esta misma temporada he tenido una oportunidad muy buena de irme a jugar a un equipo de segunda B, pero lo he rechazado simplemente porque se lo debo todo a Linares. Desde que era pequeño me han enseñado a jugar fútbol. Me han enseñado a jugar fútbol aquí en Linares. He jugado muchos partidos en tierra, después pasé a césped artificial. Y siempre cuando yo estaba entrenando en tierra, veía a los jugadores de segunda B y yo decía, joder, ojalá yo pudiera estar como ellos algún día. Y ahora estoy ahí y la verdad es que estoy eternamente agradecido. A mí lo que me hace sentirme bien es venir al estadio y ver gente con su, como digo yo, que son de su Linares. Y eso, la verdad, que los futbolistas nos transmiten una fuerza que nosotros en el campo lo intentamos devolver y espero que la gente esté recibiendo esa sensación. Es la gente, lo que tiene diferente el campo es la gente, la afición, la forma de ser de la gente de aquí, Linares, ¿no? La ambición que tiene toda la gente, el sentimiento por el equipo, por el fútbol que tienen todos, ¿no? Yo he jugado en campo de segunda B y en ningún campo, he vivido lo que vivió el día de hoy. De malagueño aquí, del Vélez aquí, el Marbella fuera de casa. El campo, 1.500, 2.000 personas siempre que no te fallan, que están ahí, unos más exigentes que otros, pero eso lo hemos vivido en todas las etapas, ¿no? Y la gente te para por la calle, te anima, te pregunta,
y el apoyo ese que recibes es lo que te hace querer seguir aquí mucho tiempo. Simplemente lo resumo en una palabra, te sientes futbolista. Yo creo que venir aquí es sentir el calor de la afición, jugar en Linarejo. Tantos vídeos que he visto colgados en internet tal, de la afición apretando, me gustaría sentir lo que es ello en una liguilla, ¿no? Para la gente más joven que necesita ese aliento, esa fuerza, que mire la grada y vea todo repleto de azul, eso la verdad que motiva muchísimo. Cuando estás exhausto, los últimos minutos es la fuerza que te va a hacer diferenciarte del equipo rival. Y esa fuerza la tenéis que transmitir vosotros. Yo creo, ya no a la historia, sino que el fútbol nos debe una. Que no nos vaya a fallar, que vaya a estar ahí apoyando desde mucho antes de que el equipo salga a calentar, como habéis hecho en otras ocasiones, en las grandes ocasiones. Seguramente vengamos con los coches camino para arriba en Linarejo y estaréis ya ahí. La afición se merece una alegría y el equipo no es equipo de tercera ni de menor categoría y merece estar arriba. Juntos somos mucho más fuertes. Cuando la afición acude al campo no a ver el partido, sino a jugarlo, Linarejo ha demostrado que es invencible. El Linarejo no puede ganar nadie cuando la gente juega el partido. Que este escudo de Linares pues, lo podamos pasear el año que viene por segunda vez y todos vosotros pues, podáis acompañarnos, ¿no?, por todos los campos como estáis haciendo hasta ahora. La verdad que primero una sensación del poder volvértela a poner y saltar al terreno de juego, ¿no? Así, sentimiento, lo que más me viene, en todos los aspectos. Lo sientes como tuyo, algo tuyo. Es una cosa que te marca, ¿no? Y yo esta camiseta y este club, evidentemente, lo he querido y lo quiero mucho y eso va ahí conmigo, ¿no? Para los que somos de Linares, Linares tiene muchas cosas conocidas y que consideramos como nuestras. Pues creo que una de las principales es el Linares. Linares is different, por todo. Y sobre todo porque Linares es una ciudad que aspira a lo más. Aspira a lo más en lo deportivo, como yo creo que dentro del vestuario, ya sea de Linares o no, ese sentimiento desde la afición se complace y se integra dentro del vestuario que hace que vayamos por todo. Y entonces yo me identifico con eso y si no juego en el Linares, que es donde quiero estar, donde siempre me ha gustado estar, pues no soy futbolista, no soy nadie. Nos jugamos ponernos en la carretera, dejar a la familia y jugarnos muchas cosas por un sentimiento que es la que desde la grada nos da la afición. Todo el mundo te quiere ganar, intenta dar ese plus de más para intentar ganarte. Yo creo que eso diferencia al resto de los demás porque el Linares es algo más que un simple club. Y si volviera de nuevo el verano del 2009, volviéramos atrás y me volvieran a hacer la pregunta de ¿quieres entrar al proyecto? No me lo volvía a pensar. Con que jugar el play-off yo creo que es un premio para todos, ¿no? Tanto para la afición como para la plantilla como para todo el mundo, ¿no? Yo creo que ahora mismo no estamos valorando verdaderamente el éxito de esto, pero que con el tiempo yo creo que se valorará muchísimo más. Ha pasado momentos muy difíciles, ha tenido casi más disgustos que alegría en el fútbol y yo creo que ellos se lo merecen también como nosotros, incluso más, se merecen ellos más que nosotros. Hemos ido a campos muy difíciles y hemos estado compitiendo. Y ya para lo que nos queda tenemos que echar el resto y yo estoy muy orgulloso de mis compañeros y de la afición y de la ciudad en general. Bueno, yo creo que hay motivos para ascender porque desde el primer día que venimos aquí a los futbolistas a pisar el campo a entrenar, pues nos dimos cuenta de que, no sé, por lo menos mi sensación personal era de que olía algo diferente. Y sí, sí que soñamos, la verdad que sí. Yo creo que estamos siendo casi toda una familia, ¿no?, en el sentido de tanta afición como cuerpo técnico, como jugadores, y yo creo que ese va a ser el éxito en comparación con los demás plantillas. Sueño con ascender. El gol del ascenso, la verdad es que no me importa quién lo meta. Sueño con ascender, que el equipo se lleve una alegría y la afición, ¿no?, que yo creo que estamos todos en el mismo camino. Y si este verano somos capaces de conseguir volver al puesto que nos corresponde, se abre un nuevo abanico de posibilidades para el equipo que estoy seguro que puede volver a dar a su afición la ilusión de luchar por la categoría de plata en no muy pocos años. Yo creo que este equipo va a ascender por eso, ¿no?, por la ilusión, por las ganas que tiene de hacer algo grande y sobre todo porque todos somos aquí y nadie más, no va a venir jamás, yo creo nadie, que sienta más la camiseta que nosotros. Sepan que nos vamos a dejar hasta el último aliento, que vamos a hacer todo lo posible para llevar a Linares al lugar donde creo que mínimamente se merece. El Linares nunca ha decepcionado. Como afición, como equipo, nunca ha decepcionado.
Si no se ha ascendido es porque no ha podido, no porque no ha querido. Si alguien está convencido aquí en Linares de que este club, de que este equipo puede ascender, ese soy yo, y no lo digo, lo digo con toda la humildad del mundo, lógicamente, y respetando a todos los rivales. Pero desde que yo vine aquí el primer día tenía muy claro lo que quería y ojalá que el tiempo me dé la razón. Desde el primer minuto que entré por esta puerta hace 2 años, tengo claro que el Linares va a estar en Segunda División B. Y lo tengo tan claro como que volví a renovar sin pensármelo, marcándome como objetivo ese ascenso. Dejarnos la vida en ello porque para eso no hemos preparado. Y el Linares es un equipo al que se le tiene mucho miedo y yo creo que ya están empezando a hablar en el resto de España, cuidado que viene el Linares Deportivo. Es por la historia que tiene esta ciudad, este equipo, y nos merecemos una alegría después de 5 años que ha estado el equipo remontándose año tras año. Y creo que el fruto este lo vamos a conseguir. Para nosotros en este caso puede ser la última oportunidad que tengamos con casi total seguridad de tener un ascenso en nuestro currículum, ¿no? Y eso muy pocos futbolistas pueden decirlo, y más cuando se trata de un Linares Deportivo, ¿no? Que es un equipo diferente a los demás. Sueño con volver a visitar un Linares. Una categoría por encima, ya tuvimos la oportunidad de vivir lo que para mí fue algo increíble. Se pueden conseguir objetivos y ascensos con otro equipo, pero conseguirlo con el equipo de tu tierra puedo certificar que es algo impresionante, no hay nada que se pueda parecer. Y llegamos al momento actual, con el Linares Deportivo inmerso en el sueño compartido con esos fieles aficionados que, jornada tras jornada, temporada tras temporada, generación tras generación, mantienen vivo el sentimiento eterno que convierte al Linares en un club distinto, un equipo con alma inmortal que se mantiene más viva que nunca gracias al latido de los corazones de sus infatigables seguidores. La historia nos reclama, ha llegado la hora de apretar fuerte el puño y gritar que ya estamos aquí. Y el sueño continúa. Los ascensos y las ligas y los partidos se ganan en el campo de fútbol, pero también se ganan en la grada. Y yo creo que el de la grada lo vamos a tener ganado. Pero mi sueño ahora mismo es que el año que viene estemos jugando en Segunda B y que en el resto de España vea al Linares, pueda ver al Linares y decir, ya está el Linares aquí. Hay algo que lo merece, o sea, ha sido el fútbol, ha sido muy injusto con esta ciudad. El Linares no tendría que estar en Segunda B, tendría que estar en Segunda A más de una vez. Y esta afición no puede estar en Tercera División. Pero yo creo que estamos en el año en el que yo por lo menos palpo que podemos conseguir algo grande. Bueno, yo creo que vamos a ascender por una cosa muy simple, porque yo creo que llevamos 5 años preparándonos para esto. Llevamos 165 partidos. Y cuando nosotros empezamos en los jardines de Doña Lucy, con todo los respeto a todos los equipos que nos hemos enfrentado, no estábamos pensando en jugar en Villanueva. Desde ese momento todos hemos soñado con llegar ahora hasta donde estamos. No todo ha sido tan bonito como lo está empezando a ser ahora. Creo que tenemos que ser conscientes de ello y creo que estamos en el lugar donde queremos. He visto a la gente desplazarse a Zamora, a Badalona, y cantando el himno de Andalucía, por ejemplo, yo qué sé, y eso se te pone los pelos de punta y es una sensación que quiero vivir este año. Vamos a ascender. Vamos a ascender, lo tengo clarísimo. Un, dos, tres,
Un paraíso para su bienestar. Balneario San Andrés de Canena patrocina el documental del Linares Deportivo.